Y así, chavos, fue como ayer comenzó este Extra Ops. Ayer no subí video sobre este Ops porque sinceramente estaba algo ocupado y apenas hoy en la mañana empecé a jugarlo seriamente. Ya obtuve a las unidades que se pueden obtener aquí, que sería el soldado Azamat, el Tarman rojo. Y hay otro, el Big John también, creo que ya muchos lo tienen. Y hay otra unidad que no me acuerdo cuál era, pero igual ya la tengo. Bueno, resumidamente, este Ops pues salió regular, sinceramente. Lo malo es que sí se ve que se ocupan muchos puntos para sacar a Big John en diamante o en platino, como le quieran decir. Aquí podemos ver las recompensas y conforme más puntos hagamos, más nos desbloquea de premios. Sinceramente sí se me hace que piden muchísimos puntos para desbloquear a Big John en, ¿cómo se llama? En platino o en diamante. Hay formas fáciles de obtener bastantes puntos. Obviamente la primera es consiguiendo las unidades expertas. Yo ya tengo a todas excepto a Leona por obvias razones. Y pues sí es algo tedioso así. Ahí yo les diría que para obtener a Tarman Rojo a máximo más pronto sería ponerla aquí en el nivel 1 y darle raid así hasta que te salga, ya que pues lo bueno es que dan muchas probabilidades de que salga el jefe raro. Pero sinceramente no les recomiendo mucho hacerlo, ya que pues acá cuesta 6, apenas 6 de munición, y aquí en el último nivel cuesta 15. Y sinceramente sería una gran pérdida de puntos si hacen raid en el primer nivel. Así que pues sinceramente les recomiendo esta vez no hacer eso, ya que conviene mucho. Se baja la probabilidad a un poco menos de la mitad, pero igual ganamos muchos puntos y las recompensas sinceramente caen muy bien. Ya como podemos ver, dan bastantes recompensas de millones ya. Y pues a todos nos caen bien, porque sinceramente con el extra boost pasado quedó una muy buen gran falta de MSPs. Apenas estoy ya mejorando mis unidades otra vez a nivel máximo y todavía no mejoro las habilidades de las unidades que quisiera ya tener. Yo el deck que utilizo es este de aquí, ya que me permite atacar rápido. El Samurái Rojo distrae a los mugres avioncitos, ya que los avioncitos son los que te matan. Los demás unidades como que son de relleno. Y ya el soldadito pirata, porque se vuelve inmune en su especial. Y también hace bastante daño por mi gusto. Y ya para paralizar al Big John y que no haga su especial y no me mate la base antes de tiempo, ya que sinceramente si tiene algo de HP alto, pues ahí le pongo a el gato momia para paralizarlo más. Aparte del Azamat verde. Digo, el Azamat rojo. Ya no extrañando el Azamat verde. Bueno, chavos, pues sinceramente este Ops lo califico con un regular, entre regular y bueno, porque sinceramente los puntos sí es algo tedioso de obtener. Lo bueno es que no cuesta tanto tanta munición. Si no, entonces sí sería una gran pérdida de tiempo. La dificultad es muy alta y sinceramente hay veces que ganas haciendo más grind en el último nivel que pasando normal los otros niveles, ya que con la gran cantidad de aviones y cosas suicidas que te avientan, no es muy difícil sacar ese. No es imposible, pero sí. Eso sí, hay que tener una buena táctica y sacar las unidades en el momento exacto. Ya para finalizar este video, voy a mostrarles el final donde ya dan spoiler de que ya nos van a regalar Dreadmars, la unidad esa de Metal Slug 6, si no mal me acuerdo, y que podemos agarrar con el vehículo. O bien la unidad que podemos ver en el último nivel de la etapa élite y normal. Sinceramente las cinemáticas se me hicieron muy forzadas, así casi sin sentido, por así decirlo. Ahí vemos a que se están llevando el zombie. Y ahí vemos a los invasores.
Hay un detallito muy importante que tengo que destacar. En la cinemática podemos ver a Rod Marz, pero no necesariamente va a ser Rod Marz Slug, ya que no se vieron ahí las ametralladoras. Puede que sí, puede que no. Ahorita SNK con SNK no se sabe. Igual si sacan a Rod Marz, pues sería una gran adquisición para los PF. Y pues sería una muy buena unidad, pero quién sabe cuánto costaría. Sinceramente creo que oscilarían alrededor de los 2000 o quizás ya esa sea la primera unidad que supere el AP 2000 base. Bueno, chavos, ahora sí, esto ha sido todo por ahora. Recuerden, si tienen dudas, sugerencias o alguna unidad en específico que les gustaría que yo analizara, no olviden ponerlo aquí abajo en la caja de comentarios. Unos detallitos que aparecieron aquí en el correo es que con el Tarmar Rojo arreglaron un bug que tenía, ya que en sí no tenía bastante ataque, era básicamente inútil. Ahorita ya es un poco más útil y ya lo podemos utilizar un poco más a gusto. Y yo creo que ya sería todo. Pues bueno, chavos, ahora sí, adiós.